Mi preciosa. Mamá. Por favor, perdóname. Perdóname por haberte tratado mal. Yo no sabía. Yo una segunda. Yo no tengo nada que perdonarte, hija. Yo solamente te quiero decir que me siento tan orgullosa de la mujer hermosa, digna y fuerte en la que te has convertido. En las mujeres maravillosas que ahora son mis niñas. Yo nunca te dije cuánto te amo, mamá, te amo. No hacía falta, no hacía falta. Lo sé. Me lo demostraste muchísimas veces. Y yo también te amo muchísimo, muchísimo. Ahora quiero que me escuchen, porque no tenemos mucho tiempo. Busquen la caja fuerte que hay en el sótano. Pero es que el sótano está sellado. Tu tío Jorge sabe cómo entrar, ¿sí? Él conoce la clave. Ahí vas a encontrar las respuestas a todas tus dudas, mi niña. Pero mamá, yo necesito... No te preocupes, mi amor. Ya lo vas a entender todo. Estoy segura de que vas a hacer lo correcto. Mami. Ahora me tengo que ir. No, 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 no te vayas, por favor, mamá. No te vayas, por favor. Te lo pido, mi amor. Te lo pido. Ya me puedo ir tranquila. Ya puedo descansar en paz. Pero eso no quiere decir que me vaya para siempre, porque yo vivo en el corazoncito de ustedes dos. Y cada vez que me quieran ver, cada vez que me quieran sentir, solamente lleven su mano al corazón y sonrían, que allí voy a estar yo con ustedes. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, mami, te amo. Todo va a estar bien. Siempre voy a estar con ustedes. Las amo infinitamente. Infinitamente. Yo así te amo también. No, no te vayas, mami. ¿Mamá? ¿Mamá? Camila se fue. No, se tuvo que ir. Emi. Y ahora, como mi jefe es famoso, hay muchos escritores que nos quieren publicar el cómic. Pero se lo vendimos al mejor postor y, bueno, gracias a eso, Jennifer y yo tenemos casa nueva para recibir al bebé. Deberían de verla con su pancita, se ve hermosa. Ay, qué lástima que no haya podido venir. No, es que está en exámenes, la traen en friega, la pobre. Ay, tu hija me acaba de jalar las orejas por cobarde y tiene razón. Ya me estoy tardando demasiado en decirte que te amo y quiero vivir a tu lado el resto de mi vida. Lo dije. Pero te tardas eternidades y ahora me lo sueltas así, sin compasión, sí, como un terremoto. Si lo digo muy despacito me pongo nervioso y me da por tartamudear. Eso. ¿De veras? No me has dicho que... ni aceptas. Estás bromeando, ¿verdad? Lo del tartamudeo, sí. Lo de que te amo no es ninguna broma. ¿Me aceptas? Claro, claro que te acepto. ¡Ay! Por fin George se le declaró a mi mamá. Ya oyeron, ya George se le declaró a mi mamá. Están juntas. Bueno, tú no te vayas a demorar mucho tiempo en declararme tú. ¿Sí? Digo, o sea. ¿Está todo bien? Sí, nada más estoy muy emocionada. ¿Por qué? ¿Por Adriana y por Diego? Luego te cuento. Pero acabo de vivir algo maravilloso que me llenó el alma de alegría. Bueno, a ver, escuchen todos, por favor, aquí. Din, 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 din. Din, din, din. Es que para mí es muy importante brindar con todos ustedes. Yo quiero brindar
por la mujer que más amo en este mundo. ¡Ay, ya! Bueno, ya, yo quiero brindar por... pues por una señora bien especial. Y con un corazón tan, tan grandototote que nada más no descansó hasta ver feliz a todas las personas que llamaba. ¡Por la gran Mónica Serrano! No escogí nacer, no escogí morir. Lo único que pude hacer con toda mi alma fue vivir. Aquí queda mi esperanza, mi alegría y mis dolores. Me llevo mis recuerdos y paz y la dicha de saber que mis hijas reencontraron la felicidad y la fuerza en sus corazones para perdonar. Mi vida no fue un sueño, y mucho menos perfecta, pero recibí la oportunidad de vivirla completa. Aprendí que el corazón nunca es transparente y me encontré con el odio cara a cara, frente a frente. Pero al final, aprendí que el amor es más fuerte que cualquier cosa. ¿Sabes qué, chaparra? ¿Qué? Ahora que puedo tenerte así y besarte con toda libertad. En serio, ¿sabes qué? Me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubieras regresado. ¡Ay, sobre todo! ¿Sí? ¿Cómo crees que no iba a regresar? ¿A poco crees que me iba a quedar con las ganas por todo y toda la eternidad? ¡Ay, sí! ¿Ganas de qué? ¡Ah, para qué preguntas si ya sabes! ¿De qué? Averigua. Corazón.